perdimos el Mundial, ganamos la Davis y no sabemos qué hacer con la AFA. Todo lo que pasa en el mundo del deporte con Oscar Martínez. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola Lucio, hola Mariela. Hola. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien, gusto en saludarte. ¿Qué opinas de ese? ¿Toda la culpa de Sampaoli o es Sampaoli, la AFA, la desorganización, los jugadores que no se comprometen, nos creemos más de que tenemos más de lo que tenemos? A mí me gusta esta última mirada. Ah, sí, lo hablamos en la semana. Sí, sí. Me gusta mucho esta mirada. Yo tengo la sensación de que los argentinos, casi por una natural, sostenemos viejas frases como tenemos la más larga, la más ancha, sí, las mujeres más... La calle más, la más ancha, la mina más linda. Sí, sí, el campo más productivo. Sí. Pero claro, hay cosas que son reales. En la Argentina nació Alfredo Di Stéfano, sí, Maradona y Messi. Claro, sí. Y bueno, y no se avalan determinadas cosas, ¿no? El dulce de leche, el colectivo y alguna otra por allí, la Virome. Los pero premios Nobel. Bueno, pero premios en todos lados. No, está bien, pero pará, bueno, países sudamericanos con premio Nobel de Ciencia. Por supuesto. Sí, bueno, perdón, y el primer país de América que tiene un papa, ¿no? También, no, digámoslo. Nos creemos esas cosas. Es lindo, porque vos te mirás el espejo y decís qué lindo que sos. Eso es lo que nos pasa a los argentinos. Ahora, una vez que nos miramos al espejo con cierta certeza, ¿qué jugadores le faltan a la Argentina? Digo, ¿qué no tiene Argentina? ¿No tiene marcadores de punta? ¿No tiene centrales de jerarquía? ¿No tiene buenos mediocampistas? No tiene trabajo. Bueno. Partamos la base que la Argentina no tiene trabajo. Mientras hay seleccionados que trabajan con mucho tiempo y establecen un plan, la Argentina no lo tiene. De hecho, cambia entrenador cada rato, cosa sí, que no pasaba en otra época. Eso ya es un problema. Segundo, los seleccionados poderosos se animaron a decirle a sus figuras, bueno, hasta acá llegaste. Claro. España, campeón del mundo, le dijo a su arquero Iker Casillas, hasta acá llegaste, Iker. En la final del Mundial, Iker Casillas le saca una pelota a Robben. Tremenda. Que define el Mundial. Tremenda. Terrible, un arquerazo. Inmediatamente bueno, después se dio cuenta, mirá, Casillas, que no podía atajar en el Real Madrid, y se fue a jugar a Portugal. Sí. ¿Sí? Y el entrenador le dijo, listo, hasta acá llegaste. Claro. Pasa lo mismo en la Argentina. Mascherano se dio cuenta que no podía jugar más en el Barcelona y se fue a juntar plata a China. Se fue a China a hacer plata para su retiro. El entrenador lo pone de capitán y de titular. Ahí no, está la clave. Ahí está la clave. Perdón, lo pone de capitán, de titular y de cinco. Y de cinco. Cuando en el Barcelona, como mucho, jugaba de dos. Mira, y cuando llegó al seleccionado... Ay. Se corta. Juega en la selección. ¿Sí? Quien se va a China no juega en la selección. Y Mascherano no va a ser más volante central. Esta era una mirada que tenía el cuerpo técnico. Y todo fue cambiando a medida que... A medida que Messi le pedía algo, claro. Sí, sí, tomó más cuerpo que el entrenador. Entonces, esos son los problemas que tiene la Argentina. Ahora, que nosotros digamos, che, Mascherano no está para jugar, no significa que echemos por la borda la historia de Mascherano. No, por los mejores supuesto volantes centrales que dio la Argentina. Sí, es verdad. Y si no ganamos título, no fue por culpa de él, ¿no? No fue por culpa de él. Ya está, ya está. Hay una renovación que se establece como condición natural. Lo hizo Brasil después del 7-1. Sí. Hizo claro, una renovación absoluta. Mira, yo el otro día le preguntaba a alguien, más allá de que estuvo un tiempo sin jugar por una lesión, el que le hizo el gol para el último título del mundo a Alemania no juega más en la selección. Götze no juega más. Sí, y fue un golazo, hizo el gol que definió la final de un mundial. Todo. Lamb, que era uno de los mejores de derecho del mundo, no juega más. Sí. Schweinsteiger no juega más. Renuevan. Yo estoy en Estados Unidos. Oscar, te interrumpo un minuto porque tenemos en línea a Leopoldo Jacinto Luque, dale, recordado campeón del mundo del 78, sí, el 9 titular de la selección, sí, de Menotti. Leopoldo, soy Lucio Di Matteo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Hola. Un saludo a todos. Bueno, gracias por atendernos. Tenemos a Oscar Martínez, nuestro especialista deportivo en línea también, y gracias por atendernos tan temprano un sábado a la mañana de un fin de semana largo. Recién decíamos qué es lo que le falta a Argentina y que hay jugadores que quizás por una cuestión de edad, de decaimiento lógico, no merecerían una chance en esta selección. ¿Vos coincidís con esa visión o estás en desacuerdo? No, yo creo que los años pasan para todo y hay que empezar a pensar en un recambio. Lo que pasa es que no se ha trabajado bien en Argentina como para hacer un recambio. Sí. Acá apareció un pibe, como el caso del pibe este, Lautaro Martínez, y,
lo tiraron a la cancha sin darle sin darle un poquito más de sí, en el peor momento. Es como quemar a los pies cuando incluso está yendo al descenso, ¿no? Sí, yo no creo que haya sido para quemarlo, pero es muy difícil con la selección, no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque vos, supongamos, en tu equipo, vos jugás en tu equipo y en una liga X, y en esa liga hay buenos equipos, pero hay dos, tres o cuatro que se desayunan, después los demás acompañan, sí. Son buenos acompañantes, son buenos jugadores, y nada más. Y bueno, y vos ahí andas a hacer la diferencia. Ahora, cuando juegas la selección y tenés que jugar contra un equipo como lo de esto que jugó Argentina, y ahí están los mejores, y entonces se le complica el Pipita Higuaín, se le complica a pesar de que Pipita Higuaín hace no sé cuánto tiempo que está en Europa, no es lo mismo. Sí. Y después si no trabajás para el recambio, te pasa esto. Estamos encima del mundial y hay algún par de jugadores que sin variarlo, ofender, ya no pueden jugar más. Por ejemplo, Mascherano o algún otro. Yo creo que los tres volantes no pueden jugar. Sí. Que jugaron el otro día. Sí. Te digo, esto lo digo de todo corazón. Hay un montón de jugadores que pasaron por la selección en Argentina que hubiesen merecido un campeonato del mundo. Mascherano es uno de ellos. Batistuta es otro, el Ratón Ayala, la Burjita Verón, jugador de una calidad espectacular, hasta el Cholo Simeone, que con su manera de contagiaba. Yo creo que se merecía un campeonato del mundo, una cosa, porque eran muy buenos jóvenes. Sí. Pero bueno, pasó el tiempo pero tengamos en cuenta de que no se ha trabajado bien, no hay tiempo de trabajo, los equipos juveniles, no sé qué ha pasado. Lo desarmaron. Leopoldo, sí. Vos mencionabas el caso de Higuaín. Justamente el puesto que vos jugabas de número 9, ¿Higuaín debería ser el 9 de la selección o merecería la oportunidad otro muchacho, por ejemplo, Icardi o Lautaro Martínez? Yo creo que en este momento hay que jugársela con él porque es el de más experiencia. A estos muchachos, Icardi que jugó dos partidos en la selección. Sí. Este pibe jugó medio tiempo y yo te digo porque la preparación para un mundial y la preparación para acostumbrarte a un montón de cosas requiere mucho trabajo y mucho tiempo. Y a mí es que me molesta, pero me da no sé qué, porque yo no quiero ponernos ejemplos. Yo no me quiero poner ejemplo. Estoy hablando como futbolista. Pero hicimos las cosas como corresponde. Yo jamás en mi vida, en el 74, me acuerdo, yo jugaba en la B de Unión. Sí. Y en el 78 salí jugando mundial. Ahora, yo jamás en la vida pensé, y hasta tenía temor de jugar con los europeos, porque esos andotes que te marcan, que el stopper, que el otro, que corren, que van, que vienen, porque te acuerdas que eran cuco para nosotros, sí. Los europeos. Sí, sí. Y bueno, pero me dieron tantos partidos, y buenos partidos. El primer partido fue contra digamos, esos poderosos, fue Rusia, después Polonia, después Hungría, después una de las Alemanias. Después, antes del Mundial, hicimos una serie internacional que vino Alemania, la campeona del mundo, Francia, Inglaterra, Polonia nuevamente, Hungría. Nos dieron un rodaje, claro. Que después, yo te puedo asegurar que me costaba muchísimo, en principio, por el stopper,
Porque en Argentina, yo siempre sostengo de que creo que sigue todavía no definirse un fútbol como lo definen los de repente los europeos. En aquella época había equipos argentinos que jugaban con stopper, Estudiantes jugaban con stopper. Sí. El otro jugaba haciendo zona. El otro jugaba con dos vacas pegajosas por todos lados. Yo jugué en River y Alberto Alonso, por decirte, le metían un tipo arriba, y yo, otro no, otro sí. Entonces, no te acostumbras a todas las cosas. Bueno, yo me acostumbré tanto al stopper que, sinceramente, después, cuando yo estuve en lo mejor de mi carrera, en el pico máximo, me divertía con los stoppers. No me molestaba, al contrario. Sí, claro, sí, te acostumbras. No, y además lo que vos vas diciendo es, primero que la selección de Menotti se preparó durante 4 años, digo, tuvo un trabajo de largo plazo. Menotti le pide además a los argentinos que haga el esfuerzo que los jugadores no se vayan al exterior, que quedan la mayoría jugando acá. Y lo que vos señalás, te iban llevando a poco, no te largaron a la cancha un amistoso contra España que está armada y que está jugando bien, sino que te fueron llevando con Rusia, Hungría, sí. Francia, selecciones de menor a mayor. Sí, sí. Yo sé cómo. Yo no voy a hacer un. Yo me doy cuenta de que los contratos son diferentes, que un técnico en la selección no tiene un proyecto, llaman a uno, ha visto y. Sí, no, el único proyecto es clasificar al mundial, sí, eso está claro. Sé que hay contratos que no puedes dejar de lado. Sé que los jugadores juegan y debutan en un club, juegan bien, que están desesperados para irse a Europa. Porque sí, juegan bien 20 partidos y lo venden a Europa. Bueno, y quieren hacer los grandes contratos. Yo no permitiría ni si fuera, digamos, dueño de un equipo, ni dueño de cada selección, jugar una eliminatoria que lleguen un día antes, después de jugar 50 partidos en Europa. Sí, es lo primero que pasa. Primero porque tenemos bastante suerte en todo. Porque al tener tantos partidos te pueden presionar de esta manera que no juega más fútbol. Sí. Bueno, Leopoldo, se mete Oscar Martínez, nuestro columnista deportivo, en la entrevista. Oscar, adelante. Tenés un campeón del mundo en línea. Pero lo escucho con muchísima atención, Lucio, porque está de alguna manera repasando lo que veníamos hablando nosotros. La falta de trabajo, ciclo cumplido, sin ser irrespetuoso. Porque si yo digo esto, si Luque, si Kempes, si Maradona, si Bochini, si Perfumo, dejaron de jugar alguna vez. Bueno, deberán dejar de jugar Biglia, Mascherano, Banega. Y lo que le está faltando a la Argentina es esa alternativa. La tiene España. España juega con un 5 que apareció ahora. Y claro, todavía tiene Iniesta, pero está rodeado Iniesta porque le apareció Isco. Entonces, lo que la Argentina no tiene es plan de trabajo. Y lo pagó. Ahora, mi reflexión es la siguiente, Jacinto. Si el 6-1... sirvió para algo, lo vamos a saber con las medidas que tome el entrenador. Si no hay medida, el 6-1 solamente sirve para lastimar y poner en duda a la selección de cara al Mundial. Sí, yo sé que este técnico es muy trabajador. Tiene su carácter, es un obsesivo de un montón de cosas. Más o menos ya nos dimos cuenta en el primer partido, más o menos, cuál es su idea futbolística, que es un equipo corto y mucha gente, meter mucha gente en el área contraria. Pero se necesita un montón de trabajo para esto y, sobre todo, jugadores más rápidos, con recuperación rápida, si te pegan un toque y te quedas mal parado. Y yo, sinceramente, el primer partido, bueno, sucedió eso. Ahora, después, el segundo partido, sinceramente, pero vuelvo a repetir, yo no tengo interés en ninguna clase
me decían ni técnico, ni jugador, ni nada, porque ya pasó y cada uno tiene que darse cuenta si está capacitado para ciertas cosas. A mí me pasó una vez que no hacía goles, tenía una lesión, me había desgarrado y bueno, no estaba bien. Entonces hicimos una gira, jugamos con Inglaterra, una gira bárbara, jugamos con España, que ahí anda Maradona empezó a ser el titular del equipo. Y yo después del partido de España me senté con el Rocco Menotti y al charlar y le digo, yo me sentía muy bien en mi equipo, pero contra este equipo no me sentí muy bien. Y lo peor que hay es no sentirte bien en un partido donde te superan, te ganan, te desesperás, ganas corriendo de atrás, no ganas una. Yo tenía algunas jugadas media plágicas, de amarrar por un lado para otro, se la tiraba un poquito larga y metía brazos, me decían pulpo, metía brazos y ahí y ese partido no gané una y me quedé mano a mano dos o tres veces. Entonces me di cuenta que necesitaba descansar un poco, hacerme un costado, hablar con el técnico y decirle, no es que tenga miedo de jugar la acción, no, simplemente no estoy bien, y el técnico tiene razón. Salís un poquito de escena, se olvidan un poquito de vos, que eraste goles, que no estabas fino a la hora de definir, se olvidan un poquito de vos, y después vino el recambio. Claro. Vino Ramón Díaz, después apareció otros nueve y listo. A mí yo tuve un mundial bastante bueno en el 78 y después fuimos a jugar al de España, no me llevaron, apareció Díaz y Valdano, sí. y Menotti lo puse entre los 40, es más o menos como que te digan no voy a llevar porque hay otros mejores. Pero lo acepté perfectamente, no me enojé, no me... ¿Para cómo me fui a jugar a un fútbol mexicano donde... ¿Qué podés, digamos, qué nivel podés mantener en un fútbol que recién ahora está más o menos... Sí, no. Mejorando. No es una liga poderosa, el fútbol mexicano. Claro, y es poderosa económicamente, pero no es una liga donde... Sí, pero eso ahora. Imagínate cuando fue el Leopoldo. No, claro. Era como ir a jugar a Estados Unidos ahora o a China. Supongo que te fuiste para ganar plata a México. Y está muy bien, porque tenía que sostener a tu familia. Sí, porque yo ya tenía... incluso en... yo jugué ya con 28 años. Ya tenía 30. Y apareció el pibe este día que es imparable, apareció Valdano, que yo incluso hasta cuando Ramón Díaz entraba en el lugar mío, yo no me iba al vestuario, me quedaba cerca para aquí para verlo. Sí. Y todas esas cosas me hicieron dar cuenta de que yo iba a tener que trabajar el doble para estar mejor. Y hay otra cosa, los recambios siempre existen. Yo, cuando Mascherano se fue a China, ¿sabes lo que dije yo? Y fue a China para cerrar la caja. Claro. Porque no es un fútbol competitivo. Él dijo que iba a China para tener continuidad. No, continuidad tendría que haber tenido en Barcelona o en algún otro lado. Para después sobresalir en Argentina en un mundial. Te voy a repetir. Soy y fui un admirador de Mascherano porque era un chico que sabía todos los secretos del puesto, todos los relevos, bueno, era un león. Pero los años pasan y lamentablemente es así. Te voy a repetir, yo hablo sin querer ofender a ninguno de estos pibes porque... No hay ninguna clase de interés. Está claro. Pero, y el técnico también tiene que hacer cuenta de si no exponerlo, ¿no? Es cierto, porque también los expone, sí. Sí. Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo del 78, gracias por el contacto y buen sábado para vos. Gracias por habernos atendido. No, gracias por llamarme.
buen trabajo para ustedes y felices Pascua. Muchas gracias. Felices Pascua también, que nos habíamos saludado. Un abrazo grande. Ahí está. Hizo un resumen bárbaro. Un lujo, sí, sí. Hizo sí. un resumen bárbaro, sí. ¿No es que lo venimos sabiendo? Pero, o sea, pero además, Oscar, fíjate la sinceridad, ¿no? Pero lógico. Fíjate la sinceridad. Dice, yo me siento con Menotti y le digo, mira, flaco, ya no estoy en el nivel que ya. estaba. Es que se lo estaba comiendo, Ramón Díaz se lo estaba comiendo. Ramón Díaz y Menotti también comete errores en esa selección, que los comete Sampaoli, que es pensar que había quienes tenían prioridad a la hora de la opinión. Por eso Ramón Díaz no tenía demasiado lujo, no tanto con César, sino después con Bilardo, cuando Maradona le dice, yo a Ramón no lo quiero. Y acá lo que hay que dejar de lado son los gustos de los jugadores. El entrenador tiene que estar por encima del grupo. Claro, acá el que decide es el entrenador. Entonces, sin faltar el respeto a nadie, yo coincido, pero casi en un 100% con lo que decía Leopoldo, vos no puedes dejar a Higuaín afuera. Ahora, no te podés permitir no tener a Dybala dentro de los concentrados. Perdón, Oscar, o mismo la actualidad de Icardi, que es buena. Obvio. En la liga italiana. Tiene una buena actualidad en la liga italiana. Y después vos como entrenador, no puedes decir, yo tengo a Lautaro Martínez, está 2 segundos atrás de Higuaín, y después lo ponés cuando un partido está 4-1, y si está 2 segundos abajo, y encima pierde 4-1, ¿para qué lo ponés? Sí. Pero obviamente... Y fíjate otra cosa, Oscar, que también a veces uno se olvida, ¿no? En el Mundial del 2014, Argentina llega a la final... porque se van lesionando los amigos de Messi, y Isabela puede armar el equipo a su gusto. Bueno, entonces... Un equipo defensivo, quizás no es el fútbol que nos gusta mucho a los argentinos, pero la verdad que Argentina en la final sale a trabarle el juego a Alemania, un equipo defensivo. Sí, pero yo no sé si es tan defensivo. Isabela arma el equipo a su gusto porque se van lesionando los amigos de Messi. ¿Pero qué es a su gusto? Es recuperar la pelota en tu campo y salir aprovechando el espacio del rival. Claro. Yo no sé si es defensivo u ofensivo, porque la Argentina llegó 5 veces y Alemania llegó 2. Claro, y Alemania le mocó y nosotros no. Claro, sí. Entonces la realidad es que hay estrategias y todas valen. Lo que está claro que la Argentina no ha tenido trabajo, que el desacomodamiento dirigencial a partir de la muerte de Grondona implicó que contrataran un técnico cada 8 meses o cada un año y medio, y eso también perjudica, y que el recambio no llegó. La Argentina, mira, no hubiese sido lógico que Sampaoli... Pero Oscar, perdón, el recambio no llegó porque los técnicos no lo trabajaron, porque hay un montón de jugadores argentinos dando vuelta por el mundo que vos le das una continuidad a la selección pueden rendir. Pero si vos cada año cambiás un entrenador, el entrenador se junta con Messi, y Messi le baja la línea, el entrenador dice, mira, si yo no hago esto, capaz que duro poco. Y todos quieren quedarse. Sí. ¿Vos creés que Bauza no pensó que iba a dirigir este Mundial con Argentina? Por supuesto. Pero obviamente. Y sin embargo lo tumbaron y se tuvo que ir. Pero se tuvo que ir sin hacer lo que quería, y es lo que más me duele. Cuando alguien no puede hacer lo que quiere. Vos querés hacer determinadas cosas y te va mal y te va... Bueno, de última te fuiste porque te equivocaste. Pero no porque hiciste lo que vos no querías. No sé si este hombre está haciendo lo que quiere. Sí. No lo sé, porque a mí la selección de Sampaoli no me llenó nunca todavía. Nunca jugó bien. Entonces, ahora debe demostrar para qué le sirvió este 6-1. Yo creo que termina siendo bueno, porque este 6-1 podía haber sido en el primer partido después del grupo de la fase de grupo mundial. Claro, sí. Ahora, pasó a Brasil. Ahora, perdón, pasó eso. Oscar, si no se anima a sacar jugadores después de este 6-1, ahora, estamos perdidos. Ahora o nunca. Y te digo más, Sampaoli después del mundial no sigue siendo el técnico de la selección argentina. ¿Pero y qué? ¿Le van a pagar los 4 años de contrato que quedan? Le van a decir, Sampaoli, hasta acá llegaste. Aunque salga campeón. Soy un chistoso. Acá si sale campeón. Campeón no va a salir. Si sale campeón, a Bianchi se lo mira con flequillo. Esto es así, la vida es así. El exitoso es siempre rubio, alto, de ojos celeste y flaco. Sí. Pero si no, si lo eliminan antes de llegar a la final... Listo, no creo que sea mucho. Vos fíjate que el primer cambio que hace es sumar a Aymar al cuerpo técnico. Sí. No me cambia mucho, ¿no? Nada. ¿Qué es un gesto para que venga la gente arriba? ¿No? Con no Messi. Claro. Con Messi, que es el ídolo de Messi. Por favor. Con Messi. Digo, pero... no es que sumó a Guardiola, que vos decís, mira, este tiene sobrada experiencia y sabe cómo cambiar la historia. Sumó a Aymar, que es un chico bárbaro, bárbaro, de los jugadores más buenos que vi en mi vida. Sí. De los jugadores más buenos que vi en mi vida. Fui contemporáneo cuando él jugaba, yo trabajaba, hacía campo de juego, acompañé a la selección, él jugó el Mundial 2006, yo cubrí el Mundial 2006 con el equipo de Canal 13. Es un tipo bárbaro. Ahora, ¿qué le puede aportar a la selección nacional en el Mundial?
Nada. No me va a cambiar la historia acá. Un caprichito más para Messi, que digo, la receta de seguir los caprichitos de Messi no nos ha hecho ganar ningún título. Que te digo algo, sin Messi la Argentina no tiene ninguna chance. También es cierto. Ninguna chance. No, la Argentina no tiene ninguna chance si no fuera por Messi. No tiene nada de posibilidad. Sí, también ahora, es cierto. Alguien tiene que decir, mira, acá hay un recambio necesario. Lo dijo Leopoldo recién, los tres del medio no pueden estar. No, pues sí, y menos juntos, ¿no? Miguel y Mascherano no pueden jugar. Y sí. Menos juntos, porque yo a Vanega vino a la Argentina y se dio cuenta que se tenía que ir porque acá ya no podía jugar más. Sí. Le puso la 10 de Newell, no pudo jugar. Y esta es la realidad. Hay jugadores... ¿Por qué Mascherano no vino a jugar a River? Claro. Porque le iba a pasar lo de... Porque el fútbol argentino no es el fútbol chino, es un fútbol porque competitivo. Porque le iba a pasar lo de Enzo Pérez. Y nos íbamos a dar cuenta que ya no están más para la selección argentina. Sí. Entonces, mejor me voy a China, que no mira a nadie. Y más allá de ganarme una millonada de plata... Sí, y encima, listo, y encima lo llama a la selección. Oscar... Vos fíjate un detalle, ¿no? Sí. Yo daba ese dato ayer que es económico y te va a gustar. Ibrahimovic se dio cuenta que ya no podía jugar más en la alta competencia. Ibrahimovic... jugaba en el Manchester United, ¿no? Sí. Su último equipo. Un jugador de altísima gama, ¿coincidimos sí, sí. con eso? Un 9 fabuloso, además con una actitud para jugar unas pelotas. 22 palos verdes por año ganaba en el United. Sí. ¿Sabes por cuánto fichó para Los Ángeles Galaxy en Estados Unidos? Sí. 1.200.000. Claro. Independiente tiene 4 jugadores de esa plata en el equipo. Sí. O sea, mirá lo que... Él se fue a divertir a Estados Unidos, él quería vivir un tiempito en Los Ángeles, claro. por Estados Unidos. De 22 palos a un palo 200. No puede... Y dicen, ¿jugará para Suecia? No juega más en la selección, ya pasó está. La vida de Ibrahimovic. Y eso que seguramente su selección no tiene un reemplazo no. de su nivel. Pero ya está. Ya está. Ya está, sí, se sí. acabó. Oscar, gracias y salimos más adelante, dale. Dale, que repasamos la fecha que tiene un partido excluyente. Perfecto, gracias Oscar Martínez. 9 de la mañana.